Al margen del aniversario, también el titular del IPB habló del caso de las viviendas que debería terminar y entregar la organización Tupac Amaru. Son cerca de 700 que justamente se ha comprometido a poder entregar y finalizar el IPB con dinero que llegará desde la Nación. Esto se realizaba en distintas comunas y municipios, y más precisamente en 6 de los 7 municipios en donde se levantaban estas casas. El IPB ha logrado que se rescinda el contrato y ha pedido la autorización al gobierno de la Nación para que gire los fondos y pueda atender la solución habitacional y la necesidad que tienen muchos mendocinos. El municipio que resta normalice esta situación es el municipio de La Valle, en donde el 25% de las viviendas están siendo construidas, pero aseguran desde allí que la próxima semana estará todo normalizado y ya 7 comunas podrán hacer frente a través del IPB a la necesidad habitacional de los mendocinos. Bueno, una de las falencias del programa es que no tenía redeterminación o actualización de precios producto de la inflación. Esto jugó en contra en el programa, que es el programa de integración sociocomunitario, donde a través de un convenio la provincia, la nación y el municipio actuaba, y este convenio habilitaba a que las cooperativas de trabajo firmaran un contrato con los municipios. Como las viviendas solamente se pueden hacer con plata, con financiamiento, con presupuesto, y este programa no contemplaba, hemos buscado la salida en la Secretaría de Vivienda de la Nación, que es que los municipios desvinculen los contratos con las cooperativas de trabajo y de esta forma canalizar con la redeterminación y actualización de precios la continuidad y la terminación de las viviendas, que es lo que queremos.